norte de Quito, un policía de las unidades investigativas disparó contra delincuentes que pretendían robar el vehículo en el que se movilizaban los uniformados. Los pillos estudiaron el automotor, pero no imaginaron que serían sorprendidos por los gendarmes. Ocurrió a las 7:30 de la noche, sector de la Real Audiencia Norte de Quito. Un vehículo blanco está estacionado a un costado de la vía. Un carro oscuro se para frente a él. Se baja el delincuente encapuchado y con lo que parece ser una herramienta en el brazo que esconde entre la chompa. Analiza el automotor y va a la puerta del conductor. Se baja otro empónimo, pero no contaban con que aparecería el dueño del carro. Está armado, saca la pistola y empieza a disparar. Los antisociales escapan. El uno emprende la huida, pero espera que su cómplice se suba. Según la grabación, son varios impactos que les propinaron. Y es que a quienes les quisieron robar eran policías de inteligencia que estaban levantando información en el sitio. Sale el servidor policial, descubre, entonces realiza estas detonaciones y posterior salen a colaborar el resto de compañeros que estaban ahí con los vecinos también. Como dicen por allí, los ampones fueron por lana, pero salieron trasquilados. Los uniformados evitaron el cometimiento del delito. Emprendieron una persecución, pero no lograron ubicarlos. Los han buscado, pero tal parece que cual ratas, se escondieron muy bien. Ellos, como unidad investigativa, también están realizando la misma búsqueda y no han obtenido resultados. Ni en las casas de salud. Ni en las casas de salud. En el distrito La Delicia, en lo que va del año, se contabilizan 75 vehículos robados y unos 35 recuperados. Los pillos utilizan estos carros para desmantelarlos y vender las autopartes. Informó Marín Jaramillo.